Buenas tardes, en este 19 de febrero del año 2021, en la cual damos noticias como siempre. Tuvimos algún delay algunos días, pero seguimos informando. Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos de acá hasta última hora del día, vamos a hacer todos los programas, pero no para rellenar, sino cada uno le vamos a poner un contenido muy interesante para todos, porque es necesario que lo sepan y se informen, eso es lo más importante. Empezamos diciendo, como ustedes saben, vamos a hacer programa del día 13 de febrero, sábado 13 de febrero. Empezamos diciendo que, bueno, está la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, pero es un chiste para la televisión, todos sabían lo que pasaba, la mano derecha del presidente Alberto Valdés dice que no sabía que era ilegal y se entera después para la foto. Me parece que es una falta de respeto, ¿no? Siempre hay vacunaciones VIP, inclusive hay beneficiados en todo gobierno, así que no nos asustemos por eso. Empezamos hablando de seguro, diciéndole que en la semana anterior hubo novedades, como por ejemplo le había dicho lo de Mapfre, que le bajaban las ramas y así otras compañías más, ya lo retiré. Había un nuevo broker, Unipass, que ahora lo pueden ver ustedes, un broker de seguros. Y también lo de ATM, OK en robo y riesgos similares, la compañía había nacido como monorámica. El año pasado se le escindió y, como pueden ver la foto, ya San Patricio, que es uno de los socios, que debe tener la mitad de la cartera o el 40% de la cartera, se armó una compañía, Fraceta, con las hijas, que se llama San Patricio, y que ya tiene muchas oficinas en distintos lugares donde vende seguros, y no sabemos qué va a pasar con toda esa cantidad de pólizas que hay ahí, decenas de miles, o no sé, 50.000, 100.000, no sabemos cuántas pólizas son, pero bueno, es un... La compañía salió a operar en autos y en otras ramas más. Bien, hasta ahí. Zona Broker, SRL, un nuevo broker de seguros, sociedad de paso, organizador, como quieran llamarlo. En realidad son, la idea es una sociedad de paz, son varios PAS y que cumplen un servicio de atención a distintos PAS también, ¿ok? Ustedes ya lo saben, no se da por sabido. Bass Broker, otro broker más de seguros, un nuevo sociedad de paz. También hasta el día 17 de febrero, hace dos días, le dieron la autorización. Ahí está todo, hasta ahí está todo perfecto, todo bien, toda alegría. Ahora vamos a ver esta noticia, porque la verdad que nos sorprendió. Nosotros recibimos también una cartita de amor de la gente de Liderar Seguros, y acá hay una nota muy buena que dice: Liderar Seguros, líder en trabajo esclavo, causa 5471/2020. Juzgado Federal número 5, Secretaría 10, seguida por infracción al artículo 205. Causa penal en etapa de investigación, 30 ex trabajadores la denunciaron por trabajo esclavo. Así cuidan a tus empleados, así te cuidan a vos. Bueno, preocupante esto, ¿no? Realmente lo del trabajo esclavo. Bueno, hablando de tema judicial, creo yo también voy a contestarle seguramente, ya están todos mis abogados, mi equipo de abogados atrás, trabajando arduamente las 24 horas del día y a la noche también. Sí, también. El 1 de febrero empezó lo que es judicial, el año judicial, ¿no? Se terminó la feria. La cuestión es esta: todo digital, todo digitalizado. Pero el problema es que los expedientes están en los juzgados. No todo está digitalizado. Y el personal, los que trabajan en los juzgados, están en las casas. Entonces, y la gente de muchos que tienen mucha experiencia son pacientes de riesgo, personas de riesgo, o están en sus casas. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez de todo esto? ¿O la lentitud de todo esto? Esto es importante saberlo, ¿no? Pero bueno, esta noticia no es muy buena. Vamos a ampliar con otros temas más, realmente. Tenemos muchas noticias de este tipo. Y la otra es la que, importante también del día... Córdoba Open. Open es porque es de tenis, ¿ok? O si no, de golf. El abierto no existe en el fútbol. 20 al 28 de febrero. ¿Qué es abierto? A ver, alguien que me explique qué es abierto de Córdoba y no es de fútbol. No hay abierto de fútbol. A ver, explícamelo, vos que sabés todo. Córdoba Open 2021. Está Schwartzman, pero no está Orbis acá. ¿Qué pasa? Bueno, está Omin, está Sancor Seguro. Sancor Seguro lo que quiere explicar que está ahí en el Córdoba Open. A mí me invitaron, podrían haber mandado una, aunque sea un streaming, yo lo miraba de acá. Polo Deportivo Kempes,
cerveza Fernet 1882, Tregar, que yo consumo, dulce de leche. Bueno, y Simplot, no sé qué son, las papas fritas creo que son las Simplot. O son las bolsas. Pero bueno, está todo esto nada más, hablando en serio. Ahora en un ratito, el programa del día 14 ya viene más, también con noticias, pero lo de liderar se lo dije yo y no se lo... Hay noticias que no se van a enterar, ¿ok? Porque en realidad una cosa es hacer un medio que informa y otra cosa es hacer un envío de gacetilla. Esto es un lugar donde se informa, se da noticia. En el programa del 14 seguimos hablando. Gracias.